A todas horas, día tras día, recibimos consejos sobre cómo ser felices de amigos, en redes sociales, en prensa, de gurús con mirada penetrante. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace más felices? En este vídeo vamos a ver al detalle lo que la ciencia ha demostrado que te hará más feliz. Hola, soy Alejandro Sauquillo y estoy aquí para que triunfes. Dona. ¿El dinero da la felicidad? Michael Norton, profesor de la Universidad de Harvard, comprobó en un experimento con un grupo de voluntarios al que les daba un sobre de dinero para gastarlos en ellos mismos, que al final de la jornada se sentían igual de felices. Cuando repitió el experimento, pero poniendo como condición gastarlo en otras personas, la felicidad de los voluntarios se vio incrementada. Agradece. Los psicólogos Robert Emmons y Michael McCullough pidieron a un grupo de voluntarios que escribiesen unas frases cada semana. Estos eran divididos en tres subgrupos. El primero tenía que escribir sobre todas aquellas cosas de las que estaban agradecidos. El segundo escribía sobre todas las molestias e irritaciones cotidianas que no les gustaban. El tercer subgrupo lo hacía sobre hechos que les habían afectado, pero sin que tuviesen que ser positivos o negativos. Después de 10 semanas, los voluntarios que habían sido agradecidos se sintieron más optimistas y mejor con sus vidas que los otros dos subgrupos. Como un efecto colateral e inesperado, los que escribían gracias cada semana se ejercitaron más y tuvieron que ir menos al médico que aquellos que se centraban en aspectos negativos. Y ahora tú, si te está gustando el vídeo, podrías ser feliz siendo agradecido dando me gusta, porque al algoritmo de YouTube le encanta cuando das a me gusta muy pronto en un vídeo. ¡Muchísimas gracias! ¿Ves qué feliz me siento? ¡Agradécele! Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, estudió distintas intervenciones positivas en 411 personas. Cuando llegó la semana en que los participantes tenían que escribir una carta de gratitud a una persona que pensaban que no había sido debidamente agradecida por su amabilidad, los participantes rápidamente sintieron un aumento drástico en sus niveles de bienestar. Y además, este impacto duraba más que ningún otro ejercicio que probó el grupo, y los beneficios persistieron pasado un mes. ¡Un mes! Medita. En 2010, Sara Lazar, neurocientífica del Hospital General de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de Harvard, escaneó el cerebro a una serie de voluntarios que nunca antes habían meditado y después les pidió que empezasen a meditar. Después de 8 semanas meditando entre 30 y 40 minutos al día, los resultados fueron rotundos. Sus cerebros habían cambiado. El hipocampo, que es la parte del cerebro encargada del aprendizaje y la memoria y que regula las emociones, había aumentado. La unión tempo-parietal, que regula funciones como la toma de decisiones con perspectivas, la empatía y la compasión, también había aumentado. Mientras que la amígdala, que es responsable de la rabia, el miedo y la tristeza, había disminuido. Ejercítate. Un estudio de investigadores de la Universidad de Michigan vio que más de 500.000 personas, desde adolescentes a ancianos, y que cubrían distintas etnias y grupos socioeconómicos, había una clara relación entre el ejercicio y la satisfacción en sus vidas. Si las personas se ejercitaban al menos 30 minutos la mayoría de los días, tenían una probabilidad del 30% de considerarse más felices que si no lo hacían. Come sano. Todos sabemos que nuestro estado emocional afecta a nuestra alimentación. Ese día que te levantas nervioso porque tienes una presentación importante, acaba haciéndote devorar
toda la tableta de chocolate que tenías en la cocina. Sin embargo, la epidemióloga Félix Jaca quería saber si el sentido opuesto también se puede recorrer. Así que llevó a cabo un estudio con 67 voluntarios con depresión y los dividió en dos grupos. Uno recibió consejos nutricionales, mientras que el segundo recibió compañía, alguien con quien hablar y formar parte de actividades. Después de 12 semanas, el grupo que cambió la dieta se sintió mucho más feliz que el grupo que recibió compañía. Además, en otro estudio de la Universidad de Konstanz, en Alemania, se comprobó que, de 14 categorías distintas de alimentos, comer verduras era la que contribuía más a la felicidad de la comida. Parece lógico que lo que nuestros antepasados comían más, frutas y verduras, sea lo que nuestra mente y cuerpo están acostumbrados y que, por tanto, seamos más felices cuando las ingerimos. Piensa a largo plazo. En 1972, el psicólogo Walter Mischel, profesor de la Universidad de Stanford, lideró un grupo sobre la gratificación retardada llamada The Marshmallow Experiment, o el experimento de Malvavisco. En dicha investigación se ofrecía a un grupo de niños entre 3 y 5 años elegir entre una recompensa en ese instante o dos si eran capaces de aguantar un periodo de tiempo. Se les dejaba, por tanto, 15 minutos delante del delicioso manjar, y si conseguían aguantar sin comerlo, se les daba de premio otro malvavisco. Lo realmente interesante de este experimento es lo que ocurrió una vez acabada la sesión. El equipo de Mischel siguió la vida de esos niños y encontraron que los pequeños que fueron capaces de esperar una recompensa mejor y autocontrolarse tendían a conseguir mejores resultados en la vida, como en los exámenes de acceso a las universidades estadounidenses, SAT, los resultados académicos, el índice de masa corporal y otros parámetros vitales. Lee. La razón por la que leer es tan importante es porque ha habido millones y billones y trillones de personas que han vivido antes que nosotros. No hay ningún problema nuevo que puedas tener con tus padres, con la escuela, con un acosador o con cualquier otra cosa. Cualquier problema que puedas tener lo ha tenido, resuelto y escrito sobre eso en un libro alguna persona antes. Pero aparte de ser una herramienta para descubrir todo tipo de conocimiento, entre el cual también está ser más feliz, el propio hecho de leer produce felicidad en sí mismo. Un estudio de la Universidad de Liverpool, dirigido por Joseph Billingham, descubrió que los lectores habituales disfrutaban de innumerables beneficios, entre los cuales estaban un aumento en su confianza y una disminución del estrés. En definitiva, leer te hace más feliz. Limita tus redes sociales. Melissa Hunt, psicóloga de la Universidad de Pensilvania, hizo en 2018 este experimento. Dividió a 143 voluntarios en dos grupos. Aquellos que podían seguir usando Facebook, Instagram y Snapchat como lo habían hecho hasta la fecha y los que solo podían conectarse un máximo de 10 minutos al día a cada una de estas tres redes sociales. Al acabar el experimento, los resultados fueron concluyentes. Usar menos tiempo las redes sociales de lo que lo haces normalmente provoca una disminución en la depresión y la soledad. Enfócate. En 2010, los psicólogos de Harvard, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, hicieron un estudio con 2.250 participantes para ver qué afectaba su vida diaria. Así que, en lugar de hacerles recordar cómo se sentían, idearon una aplicación que a distintas horas los interrumpían en su día a día en intervalos impredecibles, preguntándoles cómo se sentían en ese preciso instante. Lo interesante es que relacionaban cómo se sentían con
qué estaban haciendo y en qué estaban pensando. La intuición nos diría que se sentían más felices cuando estaban pensando en algo placentero. Pues no, sorprendentemente descubrieron que los participantes se sentían más felices cuando estaban pensando en lo que estaban haciendo, independientemente que ese pensamiento fuese positivo, neutro o negativo. Es decir, una mente distraída es infeliz. Una mente enfocada es feliz. Busca tu misión. Celeste Lake Pierce, epidemióloga de la Universidad de Michigan, quería saber cómo afectaba tener una misión. Así que hizo un estudio a unos 7.000 adultos entre 51 y 61 años para ver la relación de la misión vital con la salud de estos individuos. Los resultados fueron muy claros. Las personas que no tenían un propósito fuerte en la vida tenían más posibilidades de morir por una enfermedad cardiovascular que aquellas que sí lo tenían. Además, estos resultados eran los mismos independientemente del nivel adquisitivo, del género, de la raza o del nivel educativo. Más sorprendente aún fue que los investigadores encontraron que tener una misión en la vida disminuía más el riesgo de muerte que dejar de beber, parar de fumar o hacer ejercicio de forma regular. Cree. El Pew Research Center hizo un estudio con personas de 26 nacionalidades distintas, tanto creyentes practicantes y creyentes no practicantes como no creyentes. Los resultados del estudio mostraron que los creyentes practicantes eran el grupo que más veces se describían a sí mismos como muy felices en un 73% de los países, sin importar la religión. Duerme. Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de California, descubrió a través de multitud de experimentos que sus voluntarios que habían sido sometidos a falta de sueño pasaban de estar irritables y ansiosos a mareados como un borracho para luego pasar a un estado de negatividad viciosa. Distintas instituciones sanitarias recomiendan entre 7 y 9 horas de sueño nocturno y entre 20 y 30 minutos de siesta. Dormir lo suficiente en cantidad y calidad no solo te ayudará a ser más feliz, sino también a tener mejor salud y mayores capacidades físicas y mentales. Sonríe. El premio Nobel Daniel Kahneman, en su estupendo libro Pensar rápido, pensar despacio, cuenta cómo en un experimento con una serie de estudiantes de la universidad, mientras veían los dibujos animados de Far Sight, estos tenían que colocarse un lápiz en la boca. Pero unos lo hacían con la punta hacia afuera, saliendo de la cara, y otros coplanar a la cara, es decir, así. Pues los segundos valoraron los dibujos como más divertidos porque su expresión facial era la de una persona sonriendo. Sin embargo, los que aguantaban el lápiz de tal forma que les hacía fruncir el ceño no les hacían tanta gracia. Tendemos a pensar que la sonrisa es la consecuencia de un estado de ánimo positivo, pero puede ser también su causa. Rodéate de gente feliz. Salomon Ash, en 1962, quería comprobar cómo nos dejamos influenciar por los demás. Para ello, decidió colocar a una serie de actores en un ascensor dando la espalda a la puerta. Luego, dejaba que los pobres incautos entrasen y cayesen en la trampa. Uno a uno, los inocentes se iban girando para dar la espalda a la entrada. Pero la broma no acababa ahí. Aprovechando que ya eran parte del rebaño, se volvían a girar al unísono, esta vez posicionándose de lado. ¿Y qué es lo que hacían nuestros queridos inocentes? Pues hacer lo que toda persona racional haría, girarse para mirar una de las paredes del ascensor. Somos animales sociales y tendemos a repetir lo que hace nuestro entorno. Así que,
Rodearte de gente feliz te hará repetir sus acciones y aumentará tu bienestar. Bueno, y con esto acabamos los 15 consejos para ser feliz. Si te ha gustado, puedes profundizar mucho más en mi libro Serás feliz probablemente, en el que te doy muchos más consejos para ser feliz y también cómo implementarlos en tu vida. Hay un enlace en la descripción. Vives en el mejor momento de la historia. ¡Aprovéchalo! De los 15 consejos, ¿cuáles son hábitos que ya tienes en tu vida? Y de los que no tienes, ¿cuál va a ser el primero que empieces? Hola, soy Alejandro Sahuquillo y estoy aquí para que triunfes.